Elena, seguimos en esta misma sala con el panel que viene a continuación sobre salud del suelo, sobre el suelo que va a moderar María Dolores Raigón, Lola Raigón, que entiendo. Ah, vale, ahora veo la cámara, ya la veo ahí, hola, compañera. Y nada, y no me tomo más tiempo. Muchas gracias a todos por seguir aquí y hasta dentro de un rato. Yo ya apago mi cámara. Hasta ahora. Hasta ahora, Concha. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días a todas y a todos los que estéis al otro lado del Atlántico. Mi nombre es María Dolores Raigón Jiménez, socia de SEAE y miembro de la Junta Directiva. Y tengo el gusto y el placer de ser la moderadora de este panel, el panel del suelo, en el cual vamos a contar con cuatro personas, la verdad es que brillantes en la materia y en el conocimiento del suelo. El panel va a estar dividido en dos intervenciones que ya están grabadas y dos intervenciones que serán presenciales, en concreto la de Marina Sánchez y la de Eduardo Aguilera. Cada ponente de este panel cuenta con aproximadamente unos 10 minutos para su presentación, dando tiempo con ello a que se pueda generar el debate posterior, las preguntas posteriores para cada uno de los ponentes. Imagino que tanto Juana como Jean-Pierre estarán por ahí, si no, pues en cualquier momento les transmitiremos las cuestiones que se produzcan. Voy a presentar a cada uno de los ponentes de este panel del suelo y lo voy a hacer de forma consecutiva, en función de su intervención, dejando, como digo, para el final de las intervenciones el turno de preguntas para todos los ponentes. Comenzamos con la intervención de Juana Labrador. Bueno, la doctora Labrador es profesora en la Universidad de Extremadura. Es socia de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, de la cual fue presidenta durante el 2006 y el 2012. Además, ha ocupado diferentes cargos dentro de las juntas directivas en otros años. Juana es una divulgadora y gran conocedora del suelo como entidad viva y en el día de hoy su ponencia va a estar centrada en la vivificar el suelo desde las bases agroecológicas. Por favor, el equipo técnico puede pasar a poner la ponencia de Juana. Gracias. Estas jornadas tan sumamente interesantes. Mi responsabilidad hoy es hablar un poquito sobre el suelo. En este caso, quiero hablar de vivificar el suelo por su relación con la salud de los agrosistemas y con la salud también de todos los habitantes de este planeta. Cuando hablamos de la relación del ser humano con el suelo, lo que nos damos cuenta es que bajo las premisas que estamos utilizando a nivel de producción, a nivel de ciencia, de industria o de economía globalizada, la relación que tenemos con el suelo es enfermiza. Sabemos que el suelo no es solo un sustrato productivo, es el medio sobre el que creamos nuestra existencia. El suelo es un sistema multifuncional en el que vivimos, desarrollamos nuestra herencia cultural, es un regulador del ciclo hidrológico, es un mitigador del cambio climático, es el productor de biomasa y al fin y al cabo es el medio físico donde realizamos nuestras actividades. Sin embargo, nos estamos encontrando con que los problemas de degradación, de contaminación, de erosión son cada vez mayores. ¿Cuál es el reto entonces en este momento? Pues el reto reside en abandonar las prácticas insostenibles actuales en favor de una ecoefectividad propugnada por la agroecología en la gestión del suelo. Una de las cuestiones que nos llama la atención es que la calidad del suelo ha sido algo que ha sido
dejado del buen hacer de la agronomía, de manera que cuando nosotros hablamos de calidad del suelo, de salud, estamos hablando de un buen trabajo agropecuario, estamos hablando de la posibilidad de recuperar la funcionalidad de los suelos de cultivo. Albert Howard decía que sobre un suelo sano la planta está sana, pero nosotros podemos ir más allá y decir que sobre un suelo sano se desarrollan comunidades sanas. Suelo y salud es un tema poco atendido que nos incumbe a todos. De hecho, el trabajo de estos dos autores nos dice que no deja de sorprender cómo en el siglo XXI la población desconoce cómo la creciente degradación del suelo impacta en la salud pública. De hecho, ellos comentan que un suelo sano es vital para el ser humano y un mal manejo de este recurso conlleva efectos adversos a través de lo que comemos, bebemos, respiramos y tocamos, porque el suelo, con mayor o menor intensidad, actúa sobre todo aquello que incumbe a las personas. Hace un año aproximadamente, una conferencia que se realizó en Estados Unidos que relacionaba la salud del suelo con la salud humana, por eso os pongo aquí, hacia una edafomedicina, tenía como objetivo establecer una agenda de colaboración entre médicos y expertos en ciencia del suelo. Más de 180 expertos se reunieron para hablar de la relación entre el suelo y la salud de las personas. El presidente y director ejecutivo de la conferencia, en su discurso decía: me intrigaron particularmente las prioridades para conectar la investigación sobre el microbioma humano con el microbioma del suelo, cuantificando cómo las mejoras en la salud del suelo afectan la densidad de nutrientes de los alimentos y las oportunidades para realizar investigaciones conjuntas para optimizar tanto la salud humana como los resultados de la salud del suelo. Fijaros, este señor es médico y sin embargo sus reflexiones iban en relación a algo que, en lo que se está trabajando enormemente en la actualidad. El microbioma intestinal se considera un órgano metabólico en este momento con funciones en la nutrición, la regulación de la inmunidad y la inflamación sistémica. Nosotros hablamos de la superficie intestinal, pero nos parece muy similar a esa superficie rizosférica en las que se dan esos consorcios entre organismos y esas enormes interacciones entre el medio vivo. Al igual que la microbiota intestinal de los humanos, las bacterias y hongos que tapizan la superficie de la raíz aumentan la capacidad de las plantas para obtener nutrientes y la protegen frente a microorganismos patógenos. Os pongo en el Power la relación tan maravillosa que existe de defensa, de nutrición, de cooperación entre la microbioma, el microbioma intestinal, el microbioma de la raíz de las plantas. Verdaderamente, no solamente las plantas tienen ese microbioma que actúa como una zona de protección y una zona de nutrición, un ambiente amable para la planta. Cuando nuestros suelos están poco saludables, los animales también sufren las consecuencias. El ganado sufre las consecuencias de los suelos carentes de un microbioma funcional. Algunas de ellas son la menor productividad de los pastos, la menor calidad proteica, las carencias en nutriente y un gran número de enfermedades. Boisen, que a todos os suena, el fundador del pastoreo racional, dijo: la más avanzada y eficiente técnica de manejo de los pastos debe estar basada en armonizar los principios de la fisiología vegetal con las necesidades cualitativas de los animales y con la mejora creciente del suelo a través de los procesos bióticos. Evidentemente, refleja cómo la vida en el suelo, cómo los suelos vivos son capaces también de desarrollar comunidades sanas. Si nos vamos a la salud del ser humano, ahora hay una mayor recuperación de la importancia del microbioma en relación también a un tipo de patología que es el hambre oculta. Aquí vemos claramente la relación que existe no solo del microbioma humano, sino de la necesidad de un suelo sano para que las comunidades humanas también tengan salud. El hambre oculta es una carencia implícita de vitaminas y o micronutrientes debido a la falta de alimentos adecuados, y hablaríamos de desnutrición, o al consumo de alimentos con escasez de nutrientes en poblaciones bien alimentadas. El hambre oculta, aquí os digo que cuando el exceso esconde la escasez, afecta a más de 2 billones de personas. Y evidentemente la relación que existe entre la salud del suelo y la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, no solamente por defecto, es decir, no solamente porque haya menor cantidad de pesticidas y herbicidas, de contaminantes xenobióticos, sino también porque hay menor cantidad
de nutrientes en ese alimento, menor vitalidad de esos alimentos. Las soluciones que ofrece la medicina, las soluciones que ofrece la ciencia o la economía globalizada, como los artistas de la Fundación Gates, nos dicen fortificar los alimentos con vitaminas y minerales es una opción costeable. Y el miembro del Consejo Consultor Científico y Nutricional, un médico de reconocido prestigio, nos dice que para el problema del hambre oculta necesitamos fortificar los alimentos, necesitamos introducir un suplemento de nutrientes, de vitaminas y educar en la población que lo mejor que puede hacer es tomar alimentos funcionales. Si os dais cuenta, estamos completamente perdidos. La agroecología sabe que un suelo sano es la base del sistema alimentario, porque se producen cultivos sanos que a su vez alimentan a la gente. Estos dos autores hacen un capítulo muy interesante en este libro, Ahorrar para crecer, nos hablan de la salud del suelo y nos dicen que la agricultura debe volver a sus raíces, redescubriendo la importancia de los suelos sanos. Para la agroecología, el suelo de cultivo es un sistema viviente, producto de la realidad agroambiental, socioeconómica y cultural de cada territorio, y se comporta como un gran organismo. Si la agroecología considera el suelo como un sistema viviente, vivificar el suelo tendría que ser una de nuestras opciones obligatorias a la hora de gestionar los suelos de cultivo. La gestión de la salud del suelo viene encaminada a recuperar la capacidad del suelo para funcionar como un sistema vivo. Que la FAO explique así lo que significa trabajar con los suelos nos da cierta esperanza en que vamos a poder conseguir que organizaciones no verdaderamente amigas de la agroecología se vuelquen en este momento. ¿Qué es un suelo vivo? Pues cada uno tendremos nuestro concepto porque es la suma de muchas cosas. Para empezar, un suelo vivo es un medio fértil y resiliente, establemente estructurado, formado por una gran diversidad de elementos minerales, materia orgánica en diferentes estados, concentraciones equilibradas de agua y gases. Un suelo que está provisto de una diversidad de comunidades, de organismos funcionales y de sistemas radiculares fisiológicamente activos, interactuando a través de redes, consorcios, asociaciones de diferente naturaleza, entre ellos y con el medio mineral orgánico. Un suelo vivo es una comunidad eficiente y activa. Vivificar el suelo, es decir, adoptar las prácticas más adecuadas para activar los mecanismos biológicos y energéticos que permitan recuperar y mantener en el tiempo la calidad, productividad y funcionalidad del suelo de cultivo, debe ser un objetivo prioritario en agroecología. Y las prácticas para el manejo de estos suelos vivos son prácticas que normalmente estamos realizando, pero que si tuviéramos que resumirlas, yo diría que empiezan por diversificar el componente vegetal, cultivo y no cultivo, mejorar la calidad y cantidad de la materia orgánica aportada, optimizar la estabilidad de la estructura y la agregación, favorecer la cosecha del agua y su calidad, optimizar la biodiversidad funcional, os pongo sobre el suelo porque también hay que prestar atención a esa biodiversidad, gestionar la ganadería de forma eficiente con vistas al suelo y utilizar otras técnicas de vivificación. Evidentemente, de lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando es trabajar con esos dos pilares de la agroecología, el manejo del suelo como un organismo vivo y el manejo del hábitat en toda su intensidad, el manejo de las sinergias que se relacionan con suelos que tienen una enorme actividad sinérgica. Todo eso forma parte del trabajo orgánico agroecológico sobre el suelo. Para mejorar la salud del suelo, por consiguiente nuestra salud y la del planeta, debemos pasar de un estado expectante, en el que estamos esperando, observando con interés y curiosidad lo que pasa con la política agraria comunitaria, lo que pasa con nuestras normativas regionales, nacionales e internacionales, lo que pasa con el vecino, lo que pasa con el bicho. Debemos pasar a un estado actuante, es decir, a un estado de actuación, aquel que actúa. Debemos empezar ya a trabajar. Y para empezar, quizás sería interesante empezar por algo que está al alcance de nuestra mano. La separación de los humanos del resto de la naturaleza está en el centro de las profundas crisis ecológicas que enfrentan al mundo. Abordar estas crisis existenciales requerirá que reorganicemos nuestra relación social con la naturaleza. Yo solamente disiento de esto, en que las profundas crisis ecológicas están relacionadas
no solo con que hemos perdido nuestra verdadera relación con la naturaleza, sino que hemos perdido nuestra verdadera relación con el ser humano que tenemos al lado. De todas maneras, para poder empezar a trabajar, creo que es importante volver a situarnos en el centro. Y en el centro es donde estamos más próximos a lo que somos. Una cooperación de seres trabajando para ser felices. Muchísimas gracias. Wow, cómo se nos ha quedado el cuerpo, ¿eh? Después de escuchar a Juana, que ya la he visto por el grupo. Bueno, pues gracias a ti, Juana, por este aporte, por este hacernos ver esa vivificación del suelo y las importancias colaterales que ello tiene. Ya te están dando la felicitación por ahí. Veo a Roberto Ruiz. Que ya felicita. Pasamos a la segunda ponencia de este panel. Esta segunda ponencia tiene por título La resiliencia de los eco y agroecosistemas, parte del suelo vivo, y la ponencia nos la transmite en directo la doctora Marina Sánchez. Al igual que Juana Labrador, Marina es otra de las compañeras que se encuentran en el núcleo de amigas. Marina es profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Palmira. Ella es una activista agroecológica nata, ha impulsado el grupo de investigación en agroecología en su universidad. Así como los mercados agroecológicos, el trabajar de forma directa con los campesinos de la zona. Y hoy es un referente pues en estas materias. Destacamos sus trabajos llevados a cabo en el ámbito de las micorrizas, el último libro escrito por ella, Aportes de la biología al suelo y a la agroecología. Es miembro de SOCLA y Marina, lo único que te voy a pedir es que intentes bajar un poquito tu cámara, estás ya compartiendo, pues que bajes un poquito tu cámara para, bueno, para que te hubiésemos visto bien, pero adelante, que ya vas más rápida que yo. Adelante, Marina. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Desde Colombia y desde el Grupo de Investigación en Agroecología, un saludo fraternal. Queremos presentar, continuando con esa maravillosa lección que nos ha brindado la profesora Juana Labrador, nosotros quisiéramos trabajar ese tema de indicadores de suelo vivo desde el concepto de resiliencia de los eco y agroecosistemas, que está íntimamente ligado a suelo vivo como tal. Entonces, cuando nosotros miramos la tierra como tal, nuestra tierra viva ahora, el entender cómo el suelo vivo está íntimamente ligado a la resiliencia, tenemos que partir de que la tierra fue un medio inorgánico en todo el proceso evolutivo y que pasó a ser una biosfera regulada, autorregulada, que nuestras culturas la llaman Pachamama, Gaia, pero no es gratuito. Ya me hizo el favor muy cordial la profe Lola de presentar el libro. Este libro es una reflexión de alrededor de 20, 30 años trabajando el concepto de suelo vivo. Y dentro de ese concepto de suelo vivo, ha sido fundamental para mí devolverme a la evolución del planeta Tierra y ver que este planeta que hoy habitamos y que nos brinda tantas maravillas, tiene... comenzó la materia orgánica, comenzó y la materia y la energía comenzaron hace 13.500 millones de años. Aquí lo he tratado de presentar en un gráfico y mirar realmente cuando en ese Big Bang
cuándo apareció la Tierra. Y si ustedes se vienen, prácticamente la vida se desarrollaba en el agua, hasta que apareció un hito evolutivo que se llama fotosíntesis. Y esa fotosíntesis, fuera de producir biomasa en cantidad, nos produjo oxígeno, que permitió la capa de ozono. Y el concepto de suelo vivo aparece acá en un pequeño espacio. Y vemos que de allí en adelante, en ese suelo vivo, vienen una cantidad de innovaciones que van a permitir que cuando aparezca el Homo sapiens, cuando aparezcan los agroecosistemas ya en los últimos suspiros del tiempo planetario, ya prácticamente el suelo vivo y con todas sus innovaciones ya está construido. Luego viene la cultura, la ciencia que nos llega hace alrededor de 500 años y la revolución verde hace alrededor de 70 años. O sea que mucha la historia que ha transcurrido y muchos los aprendizajes que para hablar de suelo vivo y para hablar de resiliencia tenemos que traerlos. Así como dice la profesora Juana Labrador, realmente sobre esas es sobre lo que vamos a trabajar cuando vamos a vivificar ese suelo. Otro de los conceptos que tenemos que comprender es que suelo, agua, ambiente y organismos están íntimamente ligados. Es una sinfonía que el clima se construye y la tierra viva se construye sobre interacciones. No sobre la visión homocéntrica, sino sobre una visión geocéntrica, donde los seres humanos somos parte de ese ecosistema llamado tierra viva. Y que cuando se da ese tierra viva, el suelo, parte aérea y parte subterránea suelo, están íntimamente ligados y la agroecología trae el concepto de sostenibilidad que ha sido utilizada de las más diversas maneras, pero en agroecología tiene una connotación que es atender las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Ahí tiene que haber un equilibrio entre el crecimiento económico, cuidado ambiental y bienestar social. Y aparecen un poco de propiedades emergentes que sería las que trabajaríamos cuando estamos vivificando el suelo. Estamos trabajando sobre la soberanía, sobre la productividad, pero no en kilogramos por hectárea de un monocultivo, sino en biodiversidad, en salud, en fertilidad, y que permiten que realmente los eco y agroecosistemas los podamos tener como tal. Cuando miramos la parte la evolutiva del planeta, vemos que para ese suelo vivo la fotosíntesis oxigénica fue fundamental, la respiración, la formación de la capa de ozono, la acumulación de biomasa, la formación de agregados, ese constante ciclaje de la materia orgánica, la formación de rizósfera, asociaciones, simbiosis, antagonismo, sistemas radicales biodiversos, tanto en la parte superficial como en la parte del suelo como tal. Y todo eso está atravesado por la palabra biodiversidad, a la cual se suma la cultura. Y dentro de esa cultura donde nuestros ancestros han jugado un papel fundamental, pero que la nueva Revolución Verde nos presenta que la abandonemos, es donde realmente tenemos la base de la sostenibilidad. Entonces, desde mi punto de vista, que es el suelo, el estudio del suelo como tal, nos han presentado como si las raíces y las plantas estuvieran inermes. Y hoy comprendemos que realmente lo que explicaba la doctora Juana Labrador, también a nosotros, los seres humanos y a los animales, nos presentan como inermes, que necesitamos ayuda, cuando realmente en el proceso evolutivo se han construido todos los lazos para esa evolución
para que podamos funcionar. Entonces, desde el punto de vista del suelo, el conocimiento moderno y las técnicas y las herramientas de investigación del último tiempo nos han permitido comprender ese ambiente biodiverso de abajo que va, luego se va a expresar arriba y que se expresa realmente en equilibrio dinámico, en sostenibilidad. Y luego se expresa arriba y que estos son lenguajes moleculares, que acá esas raíces nunca están solas. Tienen un montón de herramientas y de mecanismos a los cuales acudir en caso de que lo requieren, pero tiene que hacerse dentro del concepto de biodiversidad y que ese lenguaje es molecular, que se repite en una dinámica que permite que el sistema sea sostenible, como lo dice la agroecología, y que no tengamos que acudir. Y que cualquiera de estos puede convertirse en un indicador de calidad de suelo. E indicador de calidad del suelo está íntimamente ligado también a indicador de calidad del agroecosistema o de los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, ella mencionaba que acudir dentro de esa vivificación a la simbiosis. Esas simbiosis las hemos encontrado que cuando el suelo se debilita, en diferentes cultivos hemos comprobado al esterilizar el suelo, que es lo que hacen los agroquímicos, prácticamente eliminamos los organismos que están viviendo con estos y que los llevamos a que tengan que depender. Pero cuando tenemos un suelo vivo y un suelo con toda su dinámica, perfectamente estas son plantas de la misma edad y donde el efecto más fuerte es el proceso de esterilización del suelo como vivimos. Esta es de la doctora Mary Highsmith, allá en Islas Canarias, con estos trabajos tan bellos, donde ella nos está mostrando lo mismo, ¿cierto? En el banano, nos está mostrando esto cuando se esteriliza y cuando tiene una buena vida el suelo como tal. Y entonces, si nosotros quisiéramos hablar de indicadores, por ejemplo, la dinámica del carbono nos dice mucho. Estos son agroecosistemas en el Valle del Cauca que hemos estudiado, donde vemos que cuando el sistema es agroecológico, el sistema guarda, captura más carbono y gasta menos carbono. Pero cuando tenemos los sistemas de revolución verde, la guardada de carbono es mínima, pero el gasto de carbono, que esto lo tenemos que traducir en términos de GEI, gases con efecto invernadero. Entonces, por eso hablamos de que los sistemas agroecológicos, al capturar el carbono y otros gases con efecto invernadero, mitigan el cambio climático. Bueno, con relación a los hongos micorrízicos, que nos han dicho que tenemos que aplicar fósforo, y estamos mostrando que cuando ese fósforo aumenta en el suelo, esos hongos micorrízicos que están en la base evolutiva de la mayoría de las plantas dejan de funcionar como tal. Y cuando hacemos, entonces vemos que el manejo agronómico está íntimamente ligado a todo lo que es las interacciones de actividad biológica. Esto es lo que nos muestra humedad, porosidad, densidad aparente, íntimamente afectados por el manejo agronómico que hacemos como tal. Entonces, hoy presentamos que en los trabajos de investigación hemos mirado el nitrógeno por un lado, el fósforo por el otro, y todo lo miramos separadamente. La propuesta que hoy hacemos es de una mirada integral, y esa mirada integral nos está mostrando con métodos estadísticos y también con métodos de rendimientos, con métodos de la necesidad de la biodiversidad, de todos esos principios que nos habló la profesora Juana Labrador, la necesidad de que los integremos y que ellos no actúan solos, sino que actúan. Y los trabajos de investigación, al haberlos vuelto como más sensibles las metodologías, nos muestran que nuestros agricultores, cuando hacen agricultura ecológica,
prácticamente nos están dando unas lecciones muy importantes, no solamente desde la práctica, sino también desde la ciencia. Aquí combinamos ciencia con prácticas de agricultores y nos dan una idea bellísima de cómo los agricultores, a través de su actividad y su permanencia, son capaces de diferenciar más finamente los suelos de lo que hace un análisis de suelo como tal. Y por último, quisiera rendir un homenaje a la doctora Ana Primavesi, una maestra para nosotros, agrónoma brasilera de 95 años, toda su vida ligada, quien falleció este año y nos dejó esta frase maravillosa. El secreto de la vida es el suelo, porque de él dependen las plantas, el agua, el clima y nuestra vida. Todo está ligado. No existe un ser humano saludable si el suelo no es saludable y las plantas nutridas. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Marina. Abrazo de corazón. Gracias por esta mirada integral y evolutiva del suelo y por esta clase magistral. Bravo. Pasamos, te quedas con nosotros para atender a las preguntas al final de la rueda. ¿O? Correcto. No, aquí estoy, Lola. Perfecto. Aquí me quedo a oír a mis compañeros, que me interesa mucho su exposición. Muy bien, aquí te estamos contigo. Por favor, ¿podías desconectar tu o descompartir la pantalla para? Vale, ¿te han silenciado? ¿Te has silenciado tú? Es que yo no puedo manejar la pantalla. Simplemente dejar de conectar. Ahí, perfecto. Gracias, gracias. Bueno, pues damos paso a la tercera intervención de este panel, que corre a cargo de Eduardo Aguilera. Eduardo Aguilera es otro de los activos dentro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Él es investigador en el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales de la Universidad Politécnica de Madrid. Aparte, también colabora como investigador en la Red de Remedia. Sus trabajos principalmente se han centrado en esos impactos del cambio climático o los impactos que realmente la agricultura genera sobre el cambio climático. Y muchas cosas más. Y en la tarde de hoy, pues nos va a hablar del papel del suelo en la adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura mediterránea. Eduardo, te veo ya. Venga, adelante. Hola, gracias Lola por la presentación. A ver, voy a conectar la. Vale, ¿lo veis? A ver, un momento. Yo creo que se ve solamente. ¿Ahora? Se ve ahora, el... Eduardo, ahora. Sí. Vale, pues, bueno, como ha dicho Lola. Presentaré en este trabajo, o sea, mi trabajo se ha dedicado en gran parte al estudio de las relaciones entre agricultura y cambio climático por las dos vías, ¿no? Tanto la contribución de la agricultura a este cambio climático como cómo afectan los cambios en el clima a la propia agricultura, ¿no? Y la, entonces serían pues esas dos formas de afrontarlo, serían la adaptación y la mitigación. Y en particular me he centrado sobre todo en la agricultura mediterránea, que tiene unas características bastante particulares. Os presento aquí un resumen del ciclo global del carbono y sus principales reservorios. Entonces podéis ver cómo en la atmósfera, aquí sería el carbono contenido en la atmósfera, unos 860 gigatoneladas de carbono en el año,
entre 2009 y 2018. Esto viene de un crecimiento muy grande durante el siglo XX y se puede comparar, por ejemplo, con el carbono contenido en la vegetación, que es algo menor, todo el carbono contenido en los bosques, o sea, en la propia madera, etcétera. Y también con el carbono contenido en el suelo, que es en torno al doble o incluso el triple del contenido en la atmósfera. Esto nos hace pensar en que cualquier cambio que haya en ese stock de carbono tan grande que es el suelo va a tener un impacto muy grande sobre el cambio climático. Y de hecho, gran parte de este carbono contenido en la atmósfera, que es CO2, proviene de las pérdidas históricas que ha habido del carbono en el suelo por el manejo que se hace con la agricultura, ¿no? Bueno, y para aterrizar un poco en el mundo mediterráneo, bueno, el clima mediterráneo se extiende por 5 zonas en el mundo y son zonas donde existe una escasez hídrica en verano y en general, los cultivos están bastante limitados por el agua durante todo el año, por lo que estas predicciones de cambio climático que prevén un aumento de temperatura, por lo tanto de la evapotranspiración, hace que el impacto de este cambio climático vaya a ser especialmente grave en esta zona, ¿no? Como se puede ver en este mapa, que representa el riesgo de escasez hídrica severa en el cultivo de trigo en los próximos años. También es una agricultura muy dependiente de los combustibles fósiles, bueno, en general como cualquier agricultura industrializada, y aquí se puede observar cómo en el total de la cuenca mediterránea esta dependencia, esto es la energía no renovable usada por cada energía unidad obtenida, ha ido aumentando esta dependencia, aunque está algo estabilizada, incluso descendiendo en los países del norte, crece muy fuertemente en los países del sur. Esto se debe en gran parte a la energía usada para el riego, que precisamente se ve exacerbada por esta escasez hídrica que provoca el cambio climático, ¿no? Aquí vemos estas relaciones de las que hablaba antes, que también he tratado de expresar en estos diagramas que están en el artículo este que veis abajo, y donde pues, este agotamiento de recursos y el deterioro de los bienes fondos en los que se basa la agricultura, ¿no? La energía, el agua o el suelo, se retroalimentan entre sí y a su vez se retroalimenta con los procesos más ecosistémicos del cambio global, ¿no? Como que incluyen el cambio climático, que es de lo que más se habla, con todos sus impactos, como aumento de temperatura, etcétera, pero también otros procesos como el exceso de nutrientes, los cambios en los usos del suelo, los usos del agua dulce, los cambios en los patrones de incendios o la pérdida de biodiversidad. Y a su vez, todos estos procesos afectan a los agroecosistemas pues, a través de toda una serie de mecanismos. Aquí he destacado los más relevantes para los ecosistemas, agroecosistemas mediterráneos, que tampoco me voy a parar a nombrarlos. Y a su vez, pues, estos impactos, evidentemente, redundan en una menor producción animal y vegetal. Entonces, bueno, en este estudio, por ejemplo, a raíz de esta interrelación que comentaba entre cambio climático y cambios de uso, y impacto sobre la agricultura, vemos cómo en este estudio de modelización que hemos hecho sobre la evolución del contenido del suelo en los suelos de cultivo en España desde el año 1900, vemos cómo el contenido de carbono ha ido disminuyendo desde principios del siglo XX, tanto en secano como en regadío, y aquí está, y sobre todo en cultivos leñosos, como veis aquí, por la pérdida de cubiertas vegetales, en el caso de los leñosos. Pero este descenso continuado se debe a múltiples factores, entre los que están el uso de variedades con menor producción de paja o menor cantidad de raíces, porque están adaptadas a mayores aplicaciones de fertilizantes o de agua, y también a la pérdida de cubiertas vegetales, pero también al aumento de temperaturas que acelera la mineralización del suelo y, por tanto, su emisión como CO2. Entonces, desde la agroecología hay toda una serie de prácticas que se pueden aplicar
para contrarrestar estos procesos, ¿no? Muchas de ellas rescatadas de los agroecosistemas tradicionales, como las cubiertas vegetales, los sistemas agroforestales, aportes orgánicos, la reducción del laboreo o variedades tradicionales, la integración agroganadera. Entonces, estas prácticas redundan en un aumento de la materia orgánica del suelo que, a su vez, reduce, o sea, tiene efectos directos positivos sobre el agroecosistema, como la propia protección del suelo, el aumento de biodiversidad, la retención de agua, la mayor capacidad de infiltración. Entonces, estas prácticas provocan estos efectos tanto de forma directa como indirecta a través del aumento de materia orgánica. A su vez, estos efectos reducen los impactos del cambio climático, como que he enumerado ahí, y esta reducción de impactos puede redundar en un aumento, perdón por el inglés que se me ha escapado en alguna, pues el aumento de la productividad primaria neta y del rendimiento. Entonces, si esa mayor productividad la aprovechamos para aplicar más materia orgánica al suelo, podemos llegar a un círculo virtuoso donde reducimos los impactos del cambio climático, esto nos lleva a producir más biomasa y esta mayor biomasa la incorporamos de nuevo al suelo, o gran parte de ella, para seguir alimentando este ciclo en el que aumentamos la fertilidad y la productividad. Esto sería un ejemplo de cómo está un suelo después de unos 20 años de manejo convencional y de manejo ecológico, tras una fuerte lluvia, tras la siembra, donde el suelo, las peores propiedades hidráulicas de un suelo con menor materia orgánica hacen que se inunde más fácilmente o que no absorba bien el agua. En este otro estudio comparamos fincas ecológicas y convencionales. Bueno, es un metaanálisis de muchos estudios y vimos que en promedio los suelos en manejo ecológico secuestran en torno a una tonelada de carbono por hectárea y año más que en convencional, y esto varía dependiendo del tipo de práctica que se haga, con los mejores resultados asociados al uso de compost y también muy buenos con cubiertas vegetales. Y aquí en esta foto aérea veis los cambios incluso en el color del suelo en una foto aérea en una finca que ha tenido 16 años de fertilización orgánica y cubiertas vegetales. Luego, ¿cómo redunda esto, este almacenamiento de carbono en el suelo que hemos comentado en el balance de emisiones de la agricultura? Pues en este estudio comparamos fincas ecológicas y convencionales, hicimos el balance completo de emisiones y vimos que el secuestro de carbono, sobre todo en ecológico, donde se aplican más las prácticas que promueven el secuestro, pues compensa gran parte de las emisiones de los distintos cultivos. Incluso en el caso del olivar vimos que compensaba en promedio, estos son promedios de muchas fincas, 100% de las emisiones, llegando a un sistema neutro en carbono. En sistemas de cereal o es un poco más difícil porque no existe esa gran disponibilidad de biomasa que hay en los leñosos, como con los restos de poda, las cubiertas vegetales, etcétera. Pero en este otro estudio con variedades tradicionales, vimos que las variedades tradicionales, que las veis aquí como OV, están asociadas a un mayor aporte de carbono en forma de paja y de raíces. Entonces, ese mayor aporte de carbono también redunda en unas menores, o sea, en un mayor secuestro de carbono que puede compensar, llegar a compensar incluso en un sistema herbáceo, todas las emisiones que se están produciendo, en particular cuando el manejo es ecológico y no hay todas las emisiones asociadas a la producción de fertilizantes que son muy, muy elevadas en el manejo convencional. En este otro estudio, que esto es un experimento de campo de mi grupo de investigación aquí en Madrid, vimos como el uso de cubiertas vegetales en el periodo intercultivo de cultivos de verano en rotaciones de cultivos herbáceos como maíz, pues una cubierta vegetal durante el invierno, aparte de reducir las pérdidas de nitrógeno, etcétera, pues genera un aumento del secuestro de carbono que puede llegar a compensar también, junto con los cambios en el albedo, todo el resto de emisiones que se están produciendo. Entonces, estos son sistemas convencionales con un elevado aporte de fertilizantes, por tanto, son unas emisiones muy elevadas las que está compensando este secuestro.
Además, el secuestro se calculó no por modelización, sino por mediciones directas en campo. Y ya para terminar, esta es una tabla resumen de un artículo reciente de revisión que hemos publicado, en las que vemos el impacto de distintas prácticas. Esto se basa, cada celda de aquí se basa en un gran número de estudios, ya sean metaanálisis o estudios individuales. Entonces vemos cómo afecta cada una de estas prácticas a distintos componentes de la sostenibilidad, sobre todo biofísicos, pero también algunos sociales. Entonces vemos que la mayoría de prácticas analizadas mejoran la materia orgánica del suelo, es decir, aumentan el secuestro de carbono, tiene ese doble efecto de mitigación y adaptación asociado a la mejora de la salud del suelo, pero además, bueno, los colores de esto, pues como podéis intuir, el verde es que lo mejora y el rojo es que lo empeora, amarillo es que hay diversidad de resultados. Y veis que la mayoría de estas prácticas, además de mejorar la materia orgánica del suelo, pues mejoran todos estos otros aspectos de la sostenibilidad. Por tanto, se generan sinergias que pueden aprovecharse, pero también hay algunos puntos, sobre todo la productividad, que pueden verse perjudicados. Entonces, es importante, bueno, aquí veis lo mismo para producciones ganaderas, que no me voy a parar. Entonces, bueno, es importante ajustar las prácticas a cada zona porque para evitar estos compromisos de algunas variables, ¿no? Entonces, para concluir, pues la agricultura mediterránea está gravemente amenazada por el cambio climático, pero también el cambio global y el agotamiento de recursos, y la materia orgánica del suelo tiene un papel clave tanto en la mitigación por el secuestro de carbono como en la adaptación por sus funciones en el suelo. Un buen manejo de la materia orgánica puede generar un ciclo virtuoso de mejora de la fertilidad y la productividad. Y este secuestro de carbono, el que se consigue con el buen manejo en sistemas agroecológicos, puede compensar el resto de emisiones asociadas a la producción. Por último, como comentaba, estas prácticas tienen múltiples co-beneficios ambientales, económicos y sociales, pero también pueden conllevar efectos indeseados, por lo que deben adecuarse a cada situación local con procesos de co-creación. Y con esto termino. Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Solamente me viene así a la memoria para que luego digan que no hay evidencias, ¿eh? Cada vez las evidencias son más fuertes. Muchas gracias por todo ese trabajo que estáis realizando y por las aportaciones al campo de lo científico, pero también por su proyección a lo social. Bueno, pues gracias. Te quedas ahí y esperamos el turno de preguntas, ¿eh? De momento se han producido gratitudes tanto para Juana, como ya comenté, para Marina, también para Eduardo. Y pasamos ahora a la cuarta ponencia, que como decía, se va a retransmitir en diferido, online. No, esperad un momento, compañeros del equipo técnico. Por favor, mantener el resto de los compañeros los micros cerrados. La ponencia viene a cargo de Jean-Pierre Serec. Él es ingeniero agrónomo y diplomado en agroecología. Es especialista en el análisis y la valoración de los suelos de los agroecosistemas y posee una larguísima carrera en la formación de estas materias, tanto en Francia, de donde es originario, como en universidades pues internacionales, ¿no? En el Máster de Agricultura Ecológica de la Universidad de Barcelona participa y participa también con otras universidades en España. Él nos va a hablar en esta tarde sobre entendiendo el suelo, un ambiente de vida. Ahora sí, compañeros, cuando podáis, ahí. Gracias. La fertilidad
Se podría decir que es la aptitud de un suelo de permitir la alimentación mineral de la planta con un mínimo de medios. ¿De qué depende esta aptitud? Claro que comprender la fertilidad no corresponde únicamente a una pregunta de riqueza mineral. ¿Por qué? Porque una planta no se alimenta a partir de elementos presentes en la tierra, pero de elementos disponibles. ¿Cuál es la diferencia dentro presente y disponible? Se puede que hay elementos presentes, pero que hay bloqueos, que hay causas que van a impedir la disponibilidad de elementos, sin embargo, presentes, ¿sí? Por eso, podríamos saber que la planta necesita una buena actividad microbiana en el suelo, porque es esta actividad microbiana que van a reciclar, mineralizar, solubilizar los elementos nutritivos que vienen de origen orgánica, como la mineralización del humus, la alteración también de la roca madre, que va a dar elementos nutritivos naturalmente presentes, como recursos naturales, o también de aportes, abonos de origen mineral o orgánico. Esta mineralización depende en el suelo temperaturas altas. ¿Qué quiere decir temperaturas altas? Por lo menos 8, 10 grados en la tierra. Si es más frío, no funciona, no hay mineralización. La segunda cosa, necesita aire. Son fenómenos aeróbicos y el suelo necesita respirar, ¿sí? El tercero fenómeno es humedad. Si es seco, no funciona. Si hay demasiado de humedad, es aire, puede ser el que va a faltar. Entonces, cuando hablamos de temperaturas altas, calentura, de humedad y de aire, estos tres parámetros se pueden resumir en una palabra, es la estructura. La estructura es la aptitud del suelo a tener porosidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay lluvia, lluvia va a penetrar en la tierra, evacuar lentamente, más o menos, esta tierra. Si agua circula, queda aire. Si queda aire, el suelo puede recalentarse y la actividad microbiana puede funcionar. Entonces, la estructura se necesita de verla en el terreno. No se puede medir en un laboratorio. La estructura, por ejemplo, se puede ver que es un complejo organomineral. Mira, aquí se puede ver que hay seguramente un poco de arcilla, puede ser, de limo, de arena, de humus, de raíces, de piedras, no sé qué. Y eso se puede ver que hay una estabilidad. Después, cómo apreciar la estructura, hacer una presión con los dedos y ver si la estructura puede degradarse en agregados más pequeños. Y después, con presión de los dedos, elementos más finos como muñecas rusas, ¿sí? Si al revés hago una presión y no pasa nada, quiere decir que es completamente compacta. O otra cosa, se puede que todo va a explotar en los dedos, quiere decir que no hay los agregados intermedios, ¿sí? La estructura es algo que necesita la presencia de un poco de arcilla, un poco de humus, enlaces, hierro y calcio, que vienen naturalmente de la alteración de la roca madre, eventualmente de aportes exteriores, ¿sí? Hay que pensar también que las raíces van a participar también a la estabilidad de la estructura, van a permitir de tejer este como un filete que va a permitir la estructura detenerse, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la observación de la tierra, la primera cosa que va a venir es la espesor de la tierra, espesor hasta la roca madre o la zona donde las raíces no pueden ir más lejos. ¿Por qué es importante la profundidad? Porque eso va a permitir de saber el poder de fijación. Quiere decir que si hay un aporte de algo a hacer, como estiércol, compost, abono, depende para primera cosa del poder de fijación. Eso depende de la profundidad de enraizamiento posible. Y la segunda cosa depende de la presencia de arcilla. Hay únicamente arcilla que tiene un poder de fijación. Entonces, en el terreno se puede hacer un test
para ver la presencia de arcilla. Si podemos hacer un churro, quiere decir que por lo menos hay 10% de arcilla. Aquí se puede ver que hacemos un churro, ¿sí? La segunda cosa es de ver la plasticidad de este churro, ver si podemos hacer como un corazón, una luna. Si se puede hacer, quiere decir que por lo menos hay 15% de arcilla. Y se puede ver que las dos extremidades pueden pegarse, quiere decir que por lo menos hay 20%, y hacemos la rosquilla, ¿sí? Eso, la cantidad de arcilla y la profundidad va a darnos el poder de fijación. Y atrás hay la cantidad máxima que se puede hacer, poner sin alimentar la lixiviación, y también el ritmo de los aportes, que si podemos hacer un aporte fuerte, puede ser, es no cada año, o al revés, fraccionamiento de los aportes, si no podemos hacer un aporte importante. La última cosa es cómo apreciar la actividad del humus del suelo. Saber que hay un montón de humus, un porcentaje elevado, no quiere decir fertilidad. Queremos que hay una actividad microbiana. Lo que me interesa no es la cantidad de humus que hay, pero la actividad de esta materia orgánica. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Jean-Pierre. Jean-Pierre nos dijo que no podía estar en esta sesión. De hecho, no está en la sala. Pero si hay alguna pregunta para él, pues se la guardamos, y como vamos a estar en estas tardes, hoy mañana, pendientes de las jornadas técnicas, pues podemos contestar a ellas. Bueno, ha sido un placer, ¿no?, volver a recordar esas prácticas de dafología. Y ver de qué manera tan didáctica, pues, podemos recordar esos conceptos tan útiles luego para nuestra actividad. Vamos a ver, en el chat se han producido diferentes preguntas. Yo lo que voy a hacer es realizarlas. Hay una que es general para todos. Eduardo, tienes bastantes en ahí que te generan. Y voy a empezar con la primera para Juana. Juana, te pregunta un participante que contestes a lo siguiente. Dice: ¿qué opinión te merece la técnica de inoculación de microorganismos seleccionados, rústicos, resilientes, pero alóctonos? Uf. Pero esa pregunta es de algún enemigo de mi selección. Sí, yo la he visto punzante también. Venga, bueno, a defenderse, que hay armas. Yo siempre pienso que la inoculación de organismos es algo muy complejo. Hemos tenido experiencias con los organismos que se pusieron tanto de moda como los EM en su momento, y nos dimos cuenta que, dependiendo del ambiente en el que ellos interactuaban, tenían una labor muy degradativa de la materia orgánica y podíamos tener problemas. Entonces, el hecho de intervenir con microorganismos de fuera, yo tengo mis dudas, pero tened en cuenta que hay ahora mismo muchas técnicas que son técnicas muy, muy interesantes, como las que ha traído la agricultura regenerativa en relación a la cosecha de microorganismos e inoculación de microorganismos, que al final no son organismos de fuera, sino que son los propios organismos que lo que estamos haciendo es activar de una forma externa lo que sucedería en el suelo de una forma natural. Entonces, yo mis dudas siempre son con esos organismos comerciales que se pueden utilizar en inoculaciones, como por ejemplo la gran variedad que hay de micorrizas y demás, pero sobre todo a la pregunta, en lo que me volcaría más en la utilización de técnicas que son las que estamos preconizando, como ya os digo, la reincorporación de microorganismos que se han activado su crecimiento de una forma externa, pero que son microorganismos autóctonos, y en eso quizás por mi experiencia, lo que estamos realizando a nivel de pequeña experiencia con ese tema, creo que es lo que está funcionando mejor.
Pero no, no sé responder a esa pregunta de verdad, Lola, ¿eh? Ya. Porque... Pero paso palabra. Vale. Bueno, en cualquier caso ahí se queda la respuesta. Rectifico porque Jean-Pierre sí que está en la sala. Me habían dicho que no podía estar, pero me corrigen que sí, que está con nosotros. Entonces, la siguiente pregunta que la formula David Delgado va para los cuatro. Entonces, intentar ser muy breves en la contestación. Y David pregunta, ¿qué se puede hacer o se hace para incluir los aspectos agroecológicos del suelo en políticas públicas de desarrollo en cada uno de los países con los que pues habéis intervenido, desde Colombia, desde Francia, desde España? Juana, si te atreves a responder aquí, y luego damos paso a Marina y a Jean-Pierre. Bueno, todas las políticas que están relacionadas con la mejora de conservación de suelos, con la mejora también de la fertilidad del suelo, con, yo qué sé, con toda la mejora de la biodiversidad a nivel de y con la mejora también agroforestal, pues evidentemente van a beneficiar a nivel de nuestra política. Nosotros estamos muy expectantes con la política agraria comunitaria, como siempre, parece que cuando está discutiéndose va a salir algo muy impactante, muy importante para nosotros. Yo creo que en este momento sí que hay cosas interesantes, porque ya se va a trabajar en el aspecto, no solamente, bueno, el tema de que se está planteando a nivel de política de la mesa, no sé cómo se llama ahora mismo porque no me acuerdo, pero es como de la tierra a la mesa. El otro día tuvimos una reunión también muy interesante en ese tema cuando tú estuviste interviniendo, ¿te acuerdas, Lola? El día anterior con Tomás Karate, y él nos decía eso, que parecía que la política agraria comunitaria en este momento estaba contemplando prácticas agroecológicas directamente para subvencionar por los resultados que tenga, no por el hecho mismo de decir voy a hacerlo. Entonces, a mí me da la sensación de que hay como una pequeña esperanza en todo lo que se está haciendo, pero no soy una experta en el tema. Vale. Marina, ¿podrías aportar algo? Ay, no vemos a Marina. Sí, ahora. Perdón que no logro ver. Acá. ¿Ya? Ahí te vemos. Bueno, en Colombia la situación, Colombia es un país muy difícil, vivimos situaciones políticas muy difíciles, y la escuela dominante es la escuela de Revolución Verde, ¿no? Que propende por transgénicos, por uso intensivo de agroquímicos. De hecho, una de las luchas fuertes en este momento es contra el glifosato. Pero son mucho la parte política, lo mismo que está viviendo México, pero en una situación que los beneficia en este momento, que es una escuela que ha tomado fuerza. Entonces, lo que tenemos que mirar es que la agroecología es una corriente de pensamiento, de ciencia y de práctica, que a pesar de que es ancestral, ha ido ganando espacios, pero no lo suficiente como quisiéramos, ¿no? Pero entonces, a nivel del mundo y también a nivel local, comienzan unos discursos de defensa del agua, de la selva, de los bienes naturales, como sujetos de derecho. Entonces, esto que se convierte en un tema global, nos beneficia a nosotros como país. Pero, por ejemplo, inclusive Colombia aún no ha reconocido los derechos de los campesinos, mientras cantidades de países lo han hecho, Colombia no. Entonces, vivimos una situación difícil donde prácticamente la pandemia ha sido una oportunidad, porque al ser los agricultores, los campesinos, los que nos propician entre el 70 y 75% de los alimentos que consumimos, el gobierno ha tenido que mirar hacia ellos y también hacia los ecológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Valle del Cauca es un sitio privilegiado porque se ha formado una red, usted la conoce, Lola,
la red de mercados agroecológicos de 10 municipios y ellos nos abastecen. Pero realmente hay una cantidad de problemas estructurales, entre ellos la tierra, que en Colombia está en manos de los terratenientes y nuestros agricultores tienen, son pequeños pedazos. O sea, es muy complejo. Es complejo. Pero avanzamos. Muy bien. Lo dejamos aquí y así podemos dar la oportunidad a Jean-Pierre. Adelante. Jean-Pierre, bienvenido. No sé. Bueno, pues como teníamos los tiempos muy justos, quiero hacer alguna pregunta a Eduardo, que estaba en preguntas que estaban ahí en el chat. Hay una que es muy rapidita. Y dice, ¿el olivar en regadío tiene similares resultados que en secano? ¿Me disculpáis un segundo? Sí, Elena. A ver, que se encienda algún micro. Perdona, Lola. Vamos a tener que empezar el panel de clima, ¿vale? En 5 minutos. Podemos seguir tranquilamente en esta sala, pero hay algunos ponentes del otro panel que marchan y ya llevamos 10 minutos de retraso. O sea, que quien quiera se queda en este debate y lo podemos alargar lo que queramos y en 5 minutos empezaría el panel de clima. Si vale, salimos de esta reunión, estamos en la página del evento y entramos en la sala de clima. Muy bien, solo gracias. Gracias por la logística, Elena. Bueno, pues Eduardo, te decía, el olivar en regadío tiene similares resultados que en secano respecto al balance de gases invernadero. Y luego había otra pregunta que indicaba, ¿qué efectos negativos respecto al último trabajo que nos has compartido, qué efectos negativos puede tener la materia orgánica en el suelo? Bueno, adelante. Sí, bueno, sobre el olivar en regadío, tiene en regadío una mayor mineralización de la materia orgánica, entonces el secuestro de carbono, para conseguir un secuestro de carbono tan grande, pues hay que aplicar más cantidad de materia orgánica. Y por otro lado, también las emisiones suelen ser mayores porque se aplica, incluso si es ecológico, pues más fertilizantes o más estiércol, por lo tanto más entrada de nutrientes y se emite más óxido nitroso, suele ser más intensivo en maquinaria también. Entonces, las emisiones que hay que compensar son mayores, pero potencialmente sí se pueden conseguir muy buenos resultados. Es cuestión de aprovechar esa mayor productividad que comentaba también en otra diapositiva, aprovechar esa mayor productividad para aplicar más materia orgánica al suelo que compense esa mineralización. Y por otro lado, la otra era... ¿Qué efectos negativos puede tener la materia orgánica en el suelo a raíz del último trabajo que has compartido? Que sí, también había una pregunta por el chat, no sé, creo que parecida. Si la has podido leer. De la neutralidad, estoy viendo de la neutralidad en carbono del olivar. Esa es. Ajá. Vale, respondan las dos. Bueno, venga. En la materia orgánica, igual me he explicado mal. Lo que viene en esa diapositiva son potenciales efectos negativos de las prácticas, no del aumento de materia orgánica. El aumento de materia orgánica es un efecto positivo de esas prácticas también. Entonces, esas prácticas, pues una cubierta vegetal, pues dependiendo de cómo se maneje, puede que compita con el cultivo y reduzca el rendimiento. Que esto me enlaza con la siguiente pregunta de cuál sería la práctica más favorable para conseguir la neutralidad en carbono en el olivar y si afecta a la producción. Pues claro, como salía ahí en esa figura, sí que pueden algunas de ellas afectar al rendimiento, pero dependiendo... El manejo va a depender mucho de las condiciones locales. Si el clima es muy seco, pues por ejemplo las cubiertas vegetales hay que elegir muy bien las especies y el manejo que se haga de ellas. Especies pues que no sean que no crezcan demasiado o que tengan raíces superficiales o
un manejo donde la cubierta se mate temprano en la primavera para que cuando llegue el calor de la primavera no compita por el agua. Todo esto hay que ajustarlo mucho a las condiciones, pero en el olivar lo que sí destacaría es la posibilidad, aparte de la cubierta vegetal y la reincorporación de los restos de poda, por lo menos de los restos finos, también el reciclaje del alperujo, su compostaje, porque eso es una cantidad enorme de materia orgánica que puede ser devuelta al suelo y conseguir con eso un gran secuestro de carbono, porque además tiene propiedades muy, muy recalcitrantes y contribuye mucho al almacenamiento de carbono. Y sí que puede afectar a la productividad en corto plazo, por ejemplo, por inmovilización de nitrógeno, pero que hay que compensar con otras prácticas, pero sí que a largo plazo, el aumento de materia orgánica a largo plazo siempre va a tener beneficios sobre la productividad. Muy bien, yo te había entendido así, ¿eh? Que evidentemente hay que personalizar cada modelo y cada sistema de explotación. Bueno, pues como no hay ninguna cuestión más y las jornadas continúan en este espacio virtual, si os parece, lo dejamos aquí. Agradecer eternamente la participación de Juana, de Marina, de Eduardo y de Jean-Pierre, y que a Juana, que hacía mucho tiempo que no la había visto, me ha encantado ahí verla, y Edu igual. A Marina, fijaros, con lo lejos que está, nos hemos visto más en estos últimos tiempos. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Y continuamos en las jornadas de SEAE. Gracias y abrazos. Gracias. Gracias. Chao, chao.